¿Y? ¿Te quedas un tiempo? Así parece. ¡Genial! Digo, es bueno tener ayuda. Gracias, Joker. ¿Puedes traer algo de heno del establo? Ayúdame, Aiden. Tranquilo, Aiden. Solo un fardo, no todo el maldito almiar. ¿Comes? Sí, primero voy a terminar esto. Déjalo por ahí. Gracias, Jody. De comer. Ve con los muchachos si tienes hambre. ¿Vienes? Después. Aún tengo trabajo. Bien, después. Siéntate. Gracias. Hay mucho trabajo que hacer en el rancho. Sí. Jay cuida los caballos. Yo cuido los churros y mi papá se encarga de todo lo demás. ¿Es verdad que tu abuela no ha hablado en años? Sí. Mi padre dijo que no ha hablado desde la muerte de mi bisabuela, como hace 30 años. Vi unas ovejas muertas. ¿Qué fue lo que le sucedió? La tormenta. Salieron del corral y se ahogaron en la arena. ¿Qué fueron esos ruidos anoche? Parecía que alguien estuviera golpeando contra la casa. Solo era el viento. Hace ruidos extraños en el desierto. ¿Siempre haces tantas preguntas? Cuando hay algo que no entiendo, ¿sí? Sí. ¿Qué tal si yo te hago preguntas a ti? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? No te gustaría, ¿no? Así que guárdate tus secretos. Y no hagas más preguntas. Con permiso, debo trabajar. No te preocupes, Jody. Es bueno cuando lo conoces. Supongo. Bien. Supongo que mejor vuelvo o Apa se enojará. Nos vemos. Bien hecho, Jody. Come on.
Hey, ¿puedo ayudar en algo más, Paul? No, pero tal vez los chicos necesiten ayuda. Bien, iré a ver. Orgulloso y terco. Nunca quiere ir con los demás. ¿Puedo intentarlo? ¿Sabes de caballos? No. Adelante. Te llama Ashki. Hola, Ashki. No te asustes, solo me acercaré, ¿sí? ¿Ves, Ashki? No es tan malo, ¿no? Admítelo. Te agrado, ¿eh? Hey, Aiden. ¿Has soñado con andar a caballo? Llévalo al recinto. ¿Cómo lo hiciste? Todos tenemos secretos, ¿no? Quizás te juzgué. Si quieres ducharte, detrás del granero. Damas primero. De acuerdo. Y entonces el tipo se escapa. ¿Y saben qué? ¡Nunca se lo volvió a ver! ¡Ja,
qué hay que asegurar la casa? Ve a tu cuarto, Jodie. Y no salgas. No lo que pase. ¿Recuerdas la vieja noche? No quiero que te ocurra a ti. Jodie, te dije que no salieras. Pudiste haber muerto. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué fue esa cosa? Deberías haberme escuchado. Quédate en tu cuarto. Debes decirme la verdad. Debes decirme la verdad ahora. Es Yeitsu. Él quiere sangre. Es todo lo que quiere. No podemos hacer nada. No se puede contra un espíritu. No hay espíritus en este mundo. Si él está aquí es por algo.